Okay, what about now? ¿Me escuchan ahora? Hola, Giovanni, ¿me escuchas? Hello, can you hear me, Giovanni? Hola. Quiero decir, Giovanni is here. José Cabrero is here. Okay, René is here. Okay, René, can you hear me? Yes, Okay. teacher. Okay, perfect. Okay, great. So now you can hear me. That's good to hear. Okay, so how are you doing, René? How are you doing, I'm René? Mm-hmm. very well, very well. Doing And very you? well. Okay, very well. Yes, I'm doing very well. Just fine. Okay, that's good to hear. Okay, so did you finish the platform already? ¿Ya terminaste la plataforma? No, teacher. I don't finish. I haven't finished yet. Okay, I haven't finished yet. Terminando la tercera sesión. Ah, okay, la tercera sesión. Okay, no te preocupes, todavía tenemos una semana y media. Okay, I haven't finished yet. That's what you will say. Okay, todavía no he terminado. I haven't finished yet. Me retrasé porque tuve unos problemas de conexión, pero ahí Sí, no vamos. hay ningún problema, ok, no te preocupes. Como te digo, todavía tenemos una semana más, ok, así que no te preocupes. Pero sí, ahí puedas, cuando puedas, ya vas a llegar a completar todo. Ok, perfecto. Ok, muchas gracias, por contestarme, René. Y pues luego tenemos a Eric. Eric, good evening. How are you doing today? Hi, good evening. Good evening. How are you doing today? I'm fine, Tim. I'm fine. You're How fine. about Okay, you? perfect. That's good to hear. I'm just fine. I'm a little bit tired, but I'm fine. Okay. Okay, perfect. So let's see. Giovanni, Giovanni, can you hear me? Good evening. Good evening. Okay, that's good to hear. Okay. So how are you doing today? ¿Cómo estás? More hot, more hot. A little bit. Okay, perfect. That's good to hear. Okay, so it's nice to see you here today. Okay, perfect. So then we have, let's see, Jose David. Jose David, hello, how are you doing today? Very well, very well. Doing very well. Okay, perfect. That's good to hear. Okay, you're doing very well. Awesome. That's good. Okay, so then we have, let's see, Jose Cabrero, how are you doing today? How are you doing, Jose Cabrero? Okay, I cannot hear you. Okay, so let's see. Betty, hello, how are you doing today? Betty, can you hear me? Okay, what about Elizabeth? Elizabeth, hello, how are you doing today? Good evening. Okay, perfect. You feel fine? Okay, that's good to hear. Okay, perfect. So yeah, I'm doing well. Okay, let's see who else we have here. We have Marvin Chiquillo. Hello, good evening, Marvin. How are you doing today? Good evening. Good evening. How I'm are you, Marvin? feeling fine. I'm Okay, you feel fine. fine. You feel fine. Okay, that's good to hear. All right, good, good. Okay, then we have Angel. Angel, good evening. How are you doing today? How are you doing, Angel? Angel, can you hear me? How are you doing, Angel? You're doing well, Angel? Okay, so let's see. Betty, can you hear me now? Good evening, Betty. How are you doing today? How are you doing today? I feel I'm fine. You feel fine. Okay, that's good to hear. Okay, that's very good. All right, so. Oh, you just finished the platform. Okay, great. Awesome. Okay, so today, everyone, we're going to finish section 4, okay? So, vamos a terminar la sección 4, así que para los que no han terminado la sección 4, esto les puede ayudar bastante, okay? Y para los que ya terminaron todo, pues los felicito, son increíbles, okay? Son muy dedicados, okay? Así que si ya terminaron con la plataforma o ya terminaron la sección 4, participen bastante hoy, okay? Para que practiquen su speaking,
su capacidad para hablar y para resolver sus dudas, ¿ok? Muy bien. Entonces, empecemos con la lección, ¿ok? Ok, y tenemos la sería el objetivo 4.7. Ok, muy bien. Entonces, ¿quién me puede leer la lección, el objetivo de esa lección? Literature. Mm-hmm, sure. Mm-hmm. In this lesson, participants will listen to a TV show where they have to pay attention to details about the contestant. About the contestants. Okay, great job. That was awesome. Okay, pretty good. Thank you very much. Okay, that was good. Thank you very much. Okay, so vamos a escuchar un programa de televisión donde debemos de poner atención a los detalles de los concursantes. Okay, un ejercicio bastante interesante. Okay, perfecto. Entonces vamos a escuchar el game show. Okay, perfecto. Entonces vamos a hacer listening. Deme un segundo. Share computer sound. Okay, perfect. So we're going to listen to this. Okay. Y dice, listen to four people on a TV game show. Three men want to invite Linda on a date. What kind of things do they like? What kind of things does Linda like? Choose the correct answer for each participant. Okay, entonces tenemos de nuevo cuatro personas en un show de TV. Tres personas quieren invitar a Linda a una cita. ¿Qué cosa le gusta y en qué tipo de cosas le gusta a Linda? Okay, vamos a ver el audio. Listen to four people on a TV game show. Three men want to invite Linda on a date. What kinds of things do they like? What kinds of things does Linda like? Welcome to Who's My Date? Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question on music. Bill, what kind of music do you like? Oh, classical music. Classical, okay. And how about you, John? Well, I like jazz. And you, Tony? My favorite music is rock. How about you, Linda? Well, I like pop music. I don't like jazz or classical music very much. Okay, now let's talk about movies. Bill, what kind of movies do you like? I like thrillers. And how about you, John? Oh, I like westerns. Westerns are good. And how about you, Tony? I love horror films. And what about you, Linda? I really like horror films, too. And now for question number three. Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch news programs. John? Well, you know, I really like talk shows. And Tony, how about you? I like game shows a lot. And Linda, what do you like? Well, I like talk shows and game shows. Okay, time is up. Now, who's the best date for Linda? Okay, so that was a fun listening, okay? So, and Jose Cabrero says that he has problem with his laptop. Okay, no problem, Jose. I hope they know you can hear. Okay, perfect. So, now we are going to answer the questions about this listening, okay? Vamos a responder las preguntas de este audio. Okay, entonces tenemos la primera pregunta. What kind of music does Bill like? Okay, ¿quién me puede responder esta pregunta? What kind of music does Bill like? Classical music. Classical music, okay, perfect, that's good. Okay, what about... What kind of music does Bill like? Westerns. Westerns, are you sure? Thrillers. Thrillers? Who says thrillers? Raise your hand. Thrillers. Thrillers, okay, thrillers, okay. ¿Quién dice thrillers? Okay, tenemos René, okay. René, levanta la manita, muy bien. Levanten la manita, por favor, ahí la que tienen en el sistema de Zoom. Okay, René, Elizabeth dice thrillers, okay. ¿Y quién dice western? Western? ¿Quién dice western? ¿Nadie? Okay. Entonces, thrillers o westerns, okay? Thrillers. Thrillers, okay. Westerns. Okay. Let's see, what about
Elizabeth, what do you say, thrillers or westerns? Thrillers. Thrillers, okay, we're gonna go with thrillers, okay? We're gonna see if that's correct or not, okay? Thrillers. What kind of TV programs does Bill like? News programs. News programs, okay, are you sure? Yes. Everyone says the same thing? News programs, yes. News programs, okay, program. Perfect, okay, great. I agree. Okay, you agree, all right. What kind of music does John like? Yes. Jazz music. Okay. Jazz music, okay, so you agree with it? Okay, so we're gonna go with jazz. What kind of movies does John like? Western. Okay, Western movie, okay. What kind of TV program does John like? Talk shows, okay, perfect, great. Okay, what kind of music does Tony like? Rock. Okay, rock music. Okay, very good. Rock. Okay, rock. What kind of movies does Tony like? Horror films. Okay, horror films. Horror films. What kind of TV program does Tony like? Game shows. Okay, perfect. What kind of music does Linda like? Pop music. Okay, perfect. What kind of movies does Linda like? Horror films. Horror films. Okay. What kind of TV program does Linda like? Talk shows and game shows. Okay, great. All right, so let's see if you are correct. And yes, everyone was correct. Okay, great job. That was amazing. You got a perfect score. Okay, so great job. That was awesome. So yes, apparently what kind of movies does John like is Westerns. What kind of TV program does Bill like? News programs. And what kind of movie does Bill like? Thrillers. Okay. That was great. Awesome. Very, very good. Okay. Awesome. Okay. So that was really great. Okay. So this has become really easy for you. Ya se le volvió esto una algo bastante fácil, ¿no? Así que lo felicito. Muy bien. Entonces ahora veremos el objetivo 4.9. Okay. 4.9 objective. Okay. Entonces, ¿quién me quiere leer este objetivo? Me. Mm-hmm. Sure, René. In this lesson, participants will listen to a conversation where Walt for invitation is used when making plans. Is used when making plans, okay? Entonces, donde would, que significaría gustaría o quisiera, para invitaciones es presentado cuando o es utilizado cuando se hacen planes, okay? Entonces vamos a utilizar planes con would, que significa gustaría o quisiera, ¿ok? Entonces, siempre recuerden esto. Tenemos would, sería gustaría o quisiera. ¿Ok? Perfect, that's great. So, gustaría o quisiera. ¿Ok? Great. ¿Ok? So then we have this invitation. In this. ¿Ok? And then we have this conversation. I don't know why it's too small, but okay. Okay, so we have this conversation. Okay, who wants to be Dave and who wants to be Susan? Hi, Dave. Okay, I will be Dave. I will be Dave. Okay, great. Yeah, I will be Dave. Okay, what about Susan? I will be Susan. Okay, you'll be Susan. Okay, perfect. Awesome. So please read. I have tickets. To the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I love to. What time does it start? At 8. At 8 o'clock? That sounds great. So do you want to have dinner at 6 o'clock? Oh. I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7.
7:30. Perfect. Right. 7:30. Okay. Let's meet at the gate. That's so fine. See you there. Okay, perfect. That was really good. Thank you very much. Okay, so I give you an A+ for that. Okay, awesome. Thank you. Okay, so we're gonna look at some of this vocabulary. Okay, so first off, remember that when it's like 8:00 will be 8:00. 6:00 sería 6:00. Okay. Okay. Entonces, luego tenemos I would like to. Okay. Cuando tenemos la D, tenemos la apóstrofe y la D. A la par de la I significa I would. Es lo mismo que decir I would. Es la contracción, ¿ok? I would. Ok, entonces sería I'd like to. I'd like to. Así se pronuncia. Me gustaría, pero tengo que trabajar tarde, hasta tarde. So, I'd like to. I'd like to, ¿ok? Luego tenemos I'd love to. Tenemos aquí I'd love to. ¿Qué dijimos que era el I y la D? Que sería... Me gustaría. I would, ¿ok? I would. Me gustaría, I would love to. Me encantaría, ¿ok? Entonces, I would love to significa me encantaría. Ok, I would love to, me encantaría. Y I would like to significaría me gustaría. I like to. Sería me gustaría. Okay. Me gustaría, I would like to, y I would love to, me encantaría. Okay. See you there. Okay, so it sounds fine. Sorry. No, it's okay. No, pensé que tenía el micrófono apagado. Okay, no hay ningún problema. Okay, that sounds fine. Suena bastante bien, o me parece. That sounds fine means me parece, okay? So me parece means that sounds fine. Okay, that sounds fine. Me parece, okay? Perfecto. Muy bien. See you there. Te veo ahí. Okay? See you there. Te veo ahí. We have seen you there. Te veo ahí. Okay, perfecto. ¿Alguna pregunta más sobre algo del vocabulario? ¿Algo más que no entienden? Let's meet at the gate. Okay, gate significa la entrada. Okay, at the gate. Entonces, at the gate. Teacher. En la entrada, ¿sí? ¿Sí? What's meaning? Daniel, dinner. Let's see. Dinner. Dinner es cena. Dinner es cena. Dinner, cena. Hay otra. Palabra, otra palabra para esto, supper. Supper significa también cena, pero es de British, esto es europeo. Ok, también tenemos diner. Diner, este es comedor. Comedor o pos. Sí, comedor, exacto. Es como un restaurante, exacto, diner. Ok, tenemos diner, que es como un comedor o un restaurante, y tenemos dinner, que es cena, ok. Ok, gracias. Comedor, restaurante. Ok, perfecto. Entonces tenemos que tener cuidado con decir diner y con decir dinner. Dinner es cena y diner es un restaurante, comedor, ok. ¿Alguna otra pregunta? So, let's meet at the gate. Encontrémonos en la puerta o en la entrada, ok. So let's meet at the gate. Okay, encontrémonos en la entrada. Okay, let's meet at the gate, encontrémonos en la entrada, okay? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Match. What is match? Match. Oh, match, match. 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 Match es partido. Soccer in match it. Es partido de fútbol. Partido de fútbol sería soccer match, ¿ok? So, match significa partido. Pero, una consulta. ¿Sí? ¿Se puede también utilizar como iniciar? ¿Cómo iniciar? ¿Cómo iniciar? No sé, como match.
Matching, también match significa entrelazar o conectar. Dos cosas que van juntas. ¿Ok? Sería como conectar, sería como, por ejemplo, ¿cómo les puedo explicar en español? Es cuando ponen, digamos, A y B, o cuál es la conexión. Por ejemplo, no sé si han visto esos... por eso lo mencionaba, porque yo lo observo bastante, muchas veces, en manuales técnicos del área en la que trabajo, que es redes. Redes, sí, exacto, ¿ok? Sí, la verdad es que match, en ese caso, se puede utilizar de muchas cosas, ¿ok? De muchas maneras. Podemos tener matches también, que serían fósforos. Ajá. Ok, fósforo también puede significar. También puede ser, significa matching. Sería como entrelazar. No, sería como entrelazar. ¿Unir? Eso de unir, como unir. Pero unir cosas que pertenecen juntas. Sí. Ok, perfecto, muy bien. Conectar también. Conectar, exacto, sería conectar. Ok, perfecto, conectar. Ok, perfecto. Entonces, matching puede significar muchas cosas, ¿ok? Entonces, tiene muchos significados, por lo tanto, no tenemos que pensar que match siempre va a ser partido. Ok, match puede ser partido, conectar, para unir dos cosas para que pertenecen juntas, significa fósforos. Entonces, dependiendo del contexto, se tiene un significado diferente, ¿ok? En este caso, match se refiere para partido de fútbol, ¿ok? Soccer match. ¿Ok? Sí, okay, sir. Perfecto, ¿sí? Yo he visto esa palabra también, o la he escuchado cuando, hablando así como de outfit, de ropa. ¿Ok? Entonces, ¿de ropa? Que hagan match, así como que hagan juego o algo. Ajá, que hace juego, exacto. Sí, eso sería, match, esa palabra que estaba buscando. ¿Ok? Hace juego con, it matches, por ejemplo, decimos, it matches my shirt. It matches my shirt. Eso se utilizaría como, hace juego con mi camisa. ¿Ok? It matches my shirt, hace juego con mi camisa. Entonces significa, matches también significa hacer juego con. ¿Ok? So, it matches, hace juego con, ¿ok? También significaría, corresponde a, o puede ser también, vamos a ver, le pertenece a. Entonces, tiene bastantes significados. También significa, coincide con, es la pareja de, también significa pareja, ¿ok? So, tenemos match, también, it match, it is, his match. His matching partner. You could say his matching partner, que sería, es su pareja. ¿Ok? También puede significar, como habíamos dicho, coincidencia o coincide con, o emparejar, enlazar, igualar. ¿Ok? So, that matching significa también emparejar, igualar. ¿Ok? Entonces, tiene muchos significados. Entonces, con ropa se puede ocupar el matching my shirt, hace juego con. ¿Ok? Teacher. ¿Sí? Teacher. Nosotros también ocupamos eso aquí como un anglicismo. Sí. Hizo match, decimos. Sí, hizo match, sí, utilizamos bastante como anglicismo, exacto. Uh-huh. Ok, entonces, sí, hizo match, hizo juego, es su pareja, emparejar, igualar, partido, fósforos, tiene muchos sentidos, ¿ok? Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Teacher. ¿Mm? What is the difference with let's just meet? Let's meet. Let's just meet. Y the other, let's meet. Okay, so let's just meet. ¿Así? Yes. Okay, entonces let's just meet. Y let's meet, en ese caso sería lo mismo. Let's just meet, solamente encontrémonos. Okay, en este caso le dijo que tuvieran una senda romántica, además de ver el juego. Pero dijo, no, estoy muy ocupado, solo puedo ir al juego. Entonces solo encontrémonos en el estadio. ¿Ok? Esa es la diferencia. Just significa solamente. ¿Ok? No, entonces, okay. Cuando vean el just, significa que lo acaban de hacer, o que acaban de hacer algo, o que solamente van a hacer una cosa, de lo pensado. ¿Ok? Entonces, okay. Just significa solamente.
Entonces, en este contexto, querían hacer algo, dos cosas, pero solo, al final solo van a hacer una, por eso dice, let's just meet, solamente encontrémonos, ¿ok? So, let's just meet, sería solamente, o reunámonos, en este caso, reunámonos. Reunámonos, ¿ok? Perfecto, solamente reunámonos, let's just meet, y let's meet, reunámonos. Let's meet, reunámonos. Entonces, esa es la diferencia, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Yes? Any other question? No question, teacher. No question. Okay, perfect. Good. All right. So, let's meet, reunámonos, y let's just meet, solamente reunámonos. Entonces, just, recuerden que significa solamente, okay? Perfecto. Muy bien. Entonces, si no le tomaron esta captura, tómenle ahorita esto, porque les puede servir de mucho después. Okay, perfect. So, let's move on. It. So. Okay, so let me... Give me a second. So we did this one. So 4.11. Okay. So we're almost done with section 4. That's great. Okay. Perfect. So now who wants to read this objective? Lesson 4.11, lesson objective. ¿Quién me lo quiere leer? Me. Okay. Sure. Please read. By the end of this lesson, participants will comprehend the use of will. In question and ask what. Ok, entonces comprenderá el uso de me gustaría o quisiera en pregunta y respuesta. Entonces, todos, ¿qué significa would? Gustaría o quisiera. Gustaría o quisiera. Dependiendo del contexto, significa me gustaría o quisiera, ¿ok? Gustaría o quisiera. Ok, perfecto. Entonces, aquí tenemos me gustaría. Sería en este caso, I would like to. Okay, y quisiera. Okay, sería I would quisiera en este caso. Oh, okay. Me gustaría, I would like to, y quisiera. Okay, en este caso sería lo mismo, en este caso, dependiendo del contexto. So, me gustaría y quisiera, I would like to. Okay, I would like to have. Okay, so me gustaría una Coca-Cola. Okay, me gustaría una Coca-Cola. I would like a Coca-Cola. I would like a Coca-Cola. Ok, o quisiera una Coca-Cola, quisiera una Coca-Cola. In this case, I would like a Coca-Cola. So it's the same thing, ok? So, but you have to be careful because you could say, I would like to. Es algo diferente. Es una acción. Esto es por acciones. I would like to con el to. Significa, me gustaría hacer algo. Ok, I would like to. Entonces el to significa de acciones. Y cuando estamos hablando de me gustaría algo, como una comida, una Coca-Cola, ropa, cualquier cosa, no decimos el tú, sino que decimos I would like, y luego el artículo a or an, y luego qué es lo que quieren. ¿Ok? Pero vamos a ver un poco más de sobre esto después. ¿Ok? Vamos a ver el video. ¿Ok? Would, verb to, plus verb. ¿Ok? Great. By the end of this lesson, participate. But I need to save money. Okay, so that was a lot of craziness. Okay, so I mute you all. Okay, ya los silencié. Okay, muy bien. Entonces aquí tenemos el grammar focus de este día y vamos a hablar sobre el would. ¿Cómo utilizar would? Would you like to go out on Friday? ¿Cómo responderían? Would you like to go out on Friday? ¿Cuáles son las respuestas? Yes, I would. ¿Qué otra más? Yes, I love to. Thanks. Yes, I love to. Thank you. Mm-hmm. Yeah. Oh. Yes, I really like to go. Yes, I would really like to go. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué habíamos dicho que es el I? I significa I would, ¿ok? I would. Es solamente una contracción, ¿ok? Entonces, I would. Okay, so yes, I would. Yes, I would love to. Thanks. Yes, I would really like to go. Okay, entonces aquí normalmente responden la versión más corta es I would. Y si quieren alargarlo más, dicen I would love to. I would love to. Okay, me gustaría. Okay, o también puede decir I would really like to go. Okay, entonces le agregan el verbo solamente. Okay, y luego tenemos Would you like to go to a soccer match?
Y aquí te sería este un poco más completo. Would you like to go to a soccer match? Usted invita a un partido de fútbol. ¿Cuáles son las respuestas? The men, could you tell me the answers? Los hombres, por favor, ya que participan mucho más las mujeres. I'd like to, but I had to work late. Okay, I would like to, but I have to work late. Me gustaría, pero tengo que trabajar esta tarde, okay? ¿Cuál más? ¿Qué otra respuesta pueden dar? I like to, but I need to save money. But you need to save money, okay? Me gustaría, pero necesito ahorrar dinero, okay? Save money significa ahorrar dinero, okay? ¿La última? I'd like to, but I want to visit my parents. Okay, I'd like to, but I want to visit my parents. Me gustaría, pero necesito visitar o quiero visitar a mis padres, ¿ok? Muy bien, entonces estas son las respuestas para negativas, ¿no? Cuando dicen que no. Me gustaría, pero no puedo. ¿Ok? Entonces, para ser un poco polite y no decirle directamente que no, rechazar la oferta a alguien, utilizamos el would. Como, me gustaría, pero no puedo. Me gustaría, pero estoy ocupado. Me gustaría, pero... y una excusa, ¿no? Y de esta forma le dicen que no, pero de una manera más amable. ¿Ok? Y si pueden ir, solamente dices, yes, I will, o yes, I would love to, o yes, I would really like to go. ¿Ok? Entonces, si I would really like to, y luego el verbo. Entonces, por ejemplo, dijimos que sería, would you like, to go skiing next Monday. ¿Ok? ¿Te gustaría ir de esquí el siguiente lunes? ¿Ok? Pueden decir, yes, I'd really like to go skiing. ¿Ok? Go skiing, ¿ok? Entonces responden con el verbo. ¿Ok? ¿Sí? Ok, sorry, could you repeat? Ok, puedes volver a repetir lo que tenías problema con el micrófono. ¿Puedes abrir el micrófono de nuevo? Que tenías problema y no te podía escuchar bien. ¿Cuál era tu pregunta? If I can say, hey, would you like to go to skate? You would like to? If you could say what? If you would like to? Tienes problemas con la conexión, creo, José. ¿Puedes escribirlo, por favor? Can you type it? Sí, sería mejor si lo escribes, por favor. Ok, ¿otra pregunta en lo que José escribe? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Uh-huh. Teacher, how do you pronounce the contraction I would? I'd. Okay. I love to. I really like to. Okay, I'd. Okay. José, ¿escribiste lo que te dije? ¿Que pusieras? ¿Puedes escribir la oración? Could you type it, please? ¿Puedes escribir la oración de tu pregunta? De tu oración. Ok. Entonces, ¿qué otra pregunta tienen? Oh, ok, perfecto. No escuché nada. Ok, muy bien. Entonces, would you like to go to skate? Ok. En ese caso, sería, would you like to go skating? En ese caso es skating, ¿ok? Sí, would you like to go skating? ¿Te gustaría ir a patinar, ok? ¿Te gustaría ir a patinar? Sí, lo siento mal, lo siento mucho por eso, José, que tu internet está mal, ¿ok? Ahora, entonces, ¿te gustaría ir a patinar? Would you like to go skating? Entonces sería go skating, no go to skate. Go skating, decimos, ¿ok? Con verbo ing. Entonces, skiing y skating siempre es con ing. Nunca decimos con el verbo normal. Sino que utilizamos go skating, go skiing y también tenemos el go shopping. Esto siempre vamos a decir con ing, siempre, ¿ok? Sí, would you like to go skating? Puedes decir yes. Ok, I'd like to go skating. Ok. Perfect, and just like that. Okay, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Would you like to bring some coffee? Would you like to drink?
cup coffee. Hot coffee, okay. Would you like coffee cup. A coffee cup, okay. Would you like to drink a coffee cup? Okay, perfecto. Okay, would you like to drink a coffee cup? Sure, definitely, yes. Would you like to drink a coffee cup? This coffee cup. Esta taza de café. Esta, okay? Okay, so would you like to drink this coffee cup? Entonces recuerden que para decir esta, significa this, okay? Solo harían eso, esta taza. ¿Le tocaste cómo mandar esto? ¿Y por qué no me abrió Zoom? Ok, no te entiendo, José. Está muy malo la conexión. ¿Te conectas? Yo en Internet Explorer y no encontré Chrome. Siempre me lo había dicho en Google Chrome. Ok, no te entiendo nada, ok. Ahí tienes bastante problema con tu micrófono, ok. Así que no te puedo escuchar, lo siento mucho. Si quieres, por favor, escríbelo, por favor. Please write it, ok. Please type it. Ok. Luego, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Otra más? Teacher, una pregunta es, no, por ejemplo, si yo dijera, no, I don't like, o... ¿se oye pesado o es incorrecto? Bueno, es que el problema de esto es de que esta frase se dice para no ser pesado. Ajá, ese es el punto. Pero, uh-huh. Ok, I wouldn't si really like to. No, la verdad. I wouldn't like to. Ok, sí puedes decirlo, pero se escucha extremadamente raro, ok? Porque nunca mente se dice. Okay? Ok, entonces, I wouldn't like to. Ok, no me gustaría. Pero no te lo recomiendo que lo digas, porque si no está siendo pesada, porque sí, o sea, odias a esa persona y le vas a decir, no quiero. Ok, I wouldn't really like to. Ok, es como que le dijeras, no, porque tú vas a estar ahí. Ok, entonces es como decir esto, ¿no? Por eso es que esto se utiliza para dar una excusa para que no sonar pesado, sino para sonar un poco amable, ¿no? So, I wouldn't like to, no me gustaría. ¿Ok? O también lo puedes utilizar para decir una cosa que, por ejemplo, no me gustaría contagiarme de coronavirus. También se puede ocupar, ¿ok? Para ese tipo de casos. Pero no para, para excusas, no te lo recomiendo. Suena bastante pesado. ¿Ok? Para hablar de cosas de que no te gustaría que pasaran, sí. So, I wouldn't really like to get infected with coronavirus, ¿ok? I wouldn't like to get infected with COVID-19. COVID-19, okay? I wouldn't like to get infected with COVID-19. No me gustaría contagiarme con el COVID-19. Me gustaría contagiarme, okay, con el COVID-19. Okay, perfect. So, no me gustaría contagiarme. I wouldn't like to get infected, okay? Entonces, utilizaría en este caso negativo para decir, hablar de cosas que no queremos que sucedan, okay? Okay. Okay, perfect. That's good. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hablen ahora o Karen para siempre? Y José, no te podía entender nada, así que no sé si puedes escribir lo que querías decir. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Teacher. Sí. Entonces, ¿lo podemos traducir? ¿Te gustaría o desearías? Quisiera, exacto, todo eso, significa lo mismo. Okay. Uh-huh. Sí, okay. Me gustaría o no me gustaría, quisiera, no quisiera, ¿qué? Significa lo mismo, ¿ok? Son sinónimos solamente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No, perfecto. Okay. Espere. Sí. ¿Cuál es la pronunciación del would negativo? I wouldn't like to. Okay. Y en este caso no lo van a estar haciendo con id, no van a decir id, I would not. Okay. Esto no lo vayan a hacer, okay. Esto está malo, okay. Okay. No lo van a decir. I would not do, okay. Entonces puede decir I would rather not to, ¿ok? No me gustaría. Pero esa es otra cosa y no la vamos a tocar ahora, ¿ok? I would rather not to. ¿Ok? Pero I would not to
Está malo, ¿ok? Tienen que decir, I would rather not to, no me gustaría que. Pero entonces, en este caso, rather significa preferir algo. Preferiría que no sucediera, ¿ok? Entonces, I would rather not to, literalmente se dijera, preferiría que no pasara. Prefiriera que no pasara. ¿Ok? I would rather not to. ¿Ok? Entonces, ahí sí pueden decir esto, I would rather not to, pero I will not, eso sí no, ¿ok? Y se pronuncia I wouldn't, ¿ok? ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿No? Ok, perfect, ok, so, yes, let's move on, ¿ok? Ok, let's see, so we're gonna go over the final lesson objective of this section, okay? So, great. We are almost done with the fourth lesson, with the fourth section, okay? So, who wants to read this objective for me? ¿Quién quiere leer este objetivo para mí? In this lesson, participants will read an article about a singer. Mm-hmm. Read an article about a singer? Important information will be developed. Developed. Will be developed, okay? Scanning for important information will be developed. El análisis de la lectura será desarrollado. Entonces, develop significa desarrollar algo o será desarrollado. Y scanning es análisis de la lectura, okay? Muy bien. Entonces, leeremos un artículo sobre un cantante, a singer, okay? Muy bien. Okay, de Cristina Aguilera, okay? Entonces, me imagino de que muchos conocen a ella. Yo, la verdad, solo la he escuchado, pero no sé quién es. I don't know who she is, okay? Entonces, luego tenemos aquí el artículo. Ok, entonces leámoslo juntos, ok. Denme un segundo aquí. Aquí tenemos el artículo. Ok, perfecto. No se puede hacer mucho más grande, pero. Ok, like that. Ok, entonces, ¿quién me quiere leer el primer párrafo so far? ¿Se puede dar más tamaño, teacher? No se puede hacer más grande. Sí, ya lo intenté, por eso. No quiero ver, pero dame un segundo, quiero ver. Ah, va, hoy sí, con esta. Va, hoy sí. So far, she has multiple hit singles. She has fans of mm-hmm. all age around the world. Mm-hmm. And many people say she is the best singer of her generation. She is Christina Aguilera. Okay, perfect. All right, that's good. Okay, so far she has multiple hit singles. She has fans of all ages around the world, and many people say she's the best singer of her generation. She is Christina Aguilera. Okay, great. Okay, entonces, ¿que entienden todo el vocabulario de este pequeño párrafo? So far, empezando por ahí. Okay, so far, en este caso, so far, ¿qué creen que significa? Muy lejos. No, en este caso, hasta el momento. So far significa hasta el momento, ¿ok? Entonces, recuérdense que solo porque unas palabras tengan un significado, no significa que siempre van a tener el mismo significado. Este es lo más difícil del inglés porque cada palabra puede tener entre 6 a 12 significados, ¿ok? Entonces, tienen que aprenderse todos los significados para poder hablar inglés. Ese es el problema. Entonces, eso es por lo que las personas les cuesta hablar inglés, ¿ok? Pero por eso es mejor memorizárselo en lugar de preguntar, ¿y por qué se dice así? Yo me acuerdo que se decía de esta manera. Es que no te estamos diciendo de que no se dice de la otra manera, sino que dependiendo del contexto tiene diferentes significados, ¿ok? Ese es el problema del inglés. Así que lo único que podemos hacer, memorizarlo. ¿Por qué? Porque no hay opción, no hay una explicación de por qué es una manera y por qué es la otra. El contexto es lo que te dicta el significado, ¿ok? Muy bien, entonces aquí tienen ahí música para dormir, ¿ok? Entonces, so far, hasta el momento, ¿ok? O hasta este momento, en este caso. She has multiple hit singles. ¿Entienden esa parte? ¿Qué es hit singles? Ok, hit singles significa éxitos musicales, ¿ok? Hit singles, éxitos musicales. Múltiples éxitos musicales. Múltiples, exacto, éxitos musicales. O éxitos musicales, en este caso sería hit singles. Okay, sí, múltiples éxitos musicales, exacto. Okay. Aquí tenemos la música, ¿no? Okay. Entonces, she has fans of all ages around the world, okay? Ella tiene fans de todas las edades alrededor del mundo, ¿no? Okay, and many people say she is the best singer of the generation.
Okay, muchas personas dicen que es la mejor cantante, singer, cantante of her generation, de su generación, ¿ok? Muy bien. Entonces, luego aquí tenemos la siguiente frase. ¿Quién me la quiere leer? ¿Quién me quiere leer la siguiente frase? Here are some highlights of Christian life and career. Okay, life and career, okay. Entonces, career en este caso son la carrera de cantante, ¿no? Carrera, exacto. Exacto, carrera, muy bien, de vida. Y luego tenemos highlights. Highlights en este caso significan los hechos más importantes. Okay, hechos más importantes, highlights. Okay, eso es highlights, hechos más importantes. Okay, muy bien. Entonces, normalmente se utilizan para líneas de tiempo, cosas cuando uno dice, va, estos son los hechos más importantes de la historia, o hechos más importantes de la guerra, hechos más importantes de El Salvador, y los lista. Ahí es cuando podemos decir highlights, los hechos más importantes, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos una línea de tiempo, timeline, y ¿quién me quiere leer la primera? Me. Ok. Cristina. Uh-huh. Cristina is born on December 18 in New York. Okay, perfect, great. ¿Y por qué es on December 18 y no in December 18? Okay, okay. ¿Puedes volver a decirlo? Que aquí están hablando mucha gente, ¿sí? Porque es una fecha específica. Porque es una fecha específica, exacto. Si solo dijéramos on December, in December, si estuviera bueno, porque no estuviéramos diciendo el 18. Podemos decir in December. Pero como es una fecha específica, decimos on, ¿ok? Perfecto, muy bien. Te felicito. That was a great answer, ¿ok? Great job, perfect. Ok, that's good. Good, good, good. Ok, so Christine is born December 18 in New York, ¿ok? Great. And then we have the next one, ¿ok? We have, let's see, 1988, ¿ok? Tenemos 1988, 1988. ¿Quién me la puede leer esa parte? 1988? Me. Okay, perfect. Mm-hmm. Christina first appeared in television in Star Sears, a television talent show. Talent show, okay, perfect. Okay, entonces, Cristina apareció por primera vez, first appears. Apareció por primera vez, okay? First appears, apareció por primera vez en televisión en Star Search, que es un show de talento de televisión, okay? A television talent show, okay? Muy bien. Okay, ¿quién me quiere leer 1992? Me. Mm-hmm. Cristina is on TV in Disney, new Mickey Mouse club with mm-hmm. Britney Spears and Justin Timberlake. Okay, perfect. That's good. Great pronunciation. Okay. Así que Cristina está en televisión en el club de nuevo club de Disney de Mickey Mouse con Britney Spears, Justin Timberlake. Okay. Right. What about 1994? Teacher, tengo una pregunta. Sí. No sé si será relevante, pero solamente me surge la duda. ¿Sí? Y es que aquí estamos hablando de una línea de tiempo, en este caso. Sí. Ajá, timeline. Entonces, son de hechos que ya ocurrieron. Entonces, me cabe la duda porque si son hechos pasados, aquí el cero estar aparece en presente. Cristina is. Porque son highlights, o son hitos, o son hechos importantes. Entonces, cuando estamos hablando de líneas de tiempo, normalmente utilizamos el presente. ¿Okay? Ah, entonces, Cristina is born, Cristina nace. ¿Okay? Uh-huh. Cristina primero aparece, Cristina aparece en televisión, Cristina hace tal cosa, igual en español. En español, no, en realidad está malo decir, por ejemplo, estamos haciendo líneas de tiempo, está malo decir 1995. Manuel Mesa nació. No, se dice Manuel Mesa nace. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando del pasado, tenemos que decirlo siempre en el pasado. Está perfecto, pero cuando hacemos línea de tiempo, siempre tienen que ser en presente. ¿Ok? Ya tanto en inglés como en español tienen que ser en presente. Si no, estamos haciendo mal la línea de tiempo. Porque estamos contando las cosas como que las dijéramos en ese mismo año. ¿Ok? Ponete a pensar en eso. En 1980 es como que lo escribiste en 1980. Cristina nace en diciembre 18 en Nueva York. Lo escribiste en 1980. Por eso está en presente.
En 1988 pasa lo mismo, lo escribiste en 1998, el mismo año, y lo pasan en presente, y así, ¿verdad? Entonces, porque son hechos importantes de la historia, ¿ok? Una línea de tiempo. Por lo tanto, línea de tiempo, siempre pongan las cosas en presente, ¿ok? Entonces, la razón por la que están presentes es porque es línea de tiempo. Si no fuera línea de tiempo y solo fueran los enunciados en pasado, ahí sí tenemos que ponerlos en pasado, ¿ok? Pero muy buena pregunta, ¿ok? Muy buena pregunta, ¿sí? Thank you, teacher. I understand. Thank you. Okay, you understand. Right, okay. ¿Quién me quiere decir la siguiente? 1994. Me. Mm-hmm. Christina sings a song for the Disney movie Mulan. Oh, okay. Esa es 1998, okay, la siguiente, pero la que la quitamos la anterior, pero está bueno, okay. Christina canta una canción para la película de Disney Mulan, okay. Muy bien. Y 1994, ¿quién me la lee? Me. Ok, perfect. Uh-huh. Christina Records, All I Wanna Do, Kids, Keizo Nakanishi, a Japanese pop star, She Tours Japan. She Tours Japan, ok, perfecto. Entonces, Christina Records, en este caso, Records significa graba. Ok, entonces tenemos graba, Records. ¿Qué graba su records. Éxito, exacto? Ajá. Records. Records, ok, Records. Okay, en ese caso, she teacher, tours Japan, ¿sí? What is the meaning between records of grava and records of disco? Ah, okay, en ese caso tienen una pronunciación diferente incluso. Okay, entonces tenemos Christina Records. So we have records. Entonces lo que está en mayúscula es lo que está, se dice la pronunciación de la voz, más tiene mayor acento, ¿no? Mayor pronunciación de voz, records, significa es un verbo. Que significa grabar. Y records, en ese caso sería el noun, que sería grabaciones o discos. Ok, entonces esa es la diferencia. Record okay. Significa el verbo grabar. Y records significa el noun de grabaciones, discos, ok. So, records y records. Okay, records, ok. Records and records. Ok, perfect. So, okay, records, noun, records, verbo. Muy bien. Ok, luego tenemos she tours Japan. Ella, le dan un tour por Japón. Ella viaja por Japón. Ok. So, ella viaja por Japón. Viaja o visita Japón. O, sí, viaja por Japón. She tours Japan, viaja por Japón. Ok, muy bien. Luego tenemos 1999. 1999. ¿Quién me la lee, por favor? Me 1999? Mm-hmm. Sure. Christina has her first big hit, Genie in a Bottle. Genie in a Bottle, ok, genio en una botella, ok. Entonces, big hit significa su primer gran éxito. Her first big hit, su primer gran éxito, ok. Entonces, en ese caso, first big hit, su primer gran éxito. Ok, awesome, great job. Su primer gran éxito, ok, muy bien. Y luego tenemos 2001. ¿Ok? ¿Quién me la quiere leer? ¿Qué tal Betty? ¿Betty? ¿Me la puedes leer, por favor? ¿2001? ¿Betty? No te escucho. No funciona tu micrófono. Ok, ¿qué tal Katia Torres? Katia Torres, we haven't heard you. Ok, Katia Torres, la 2001, ¿puedes leerla, por favor? Ok. Along with other singers, Christina Records, Lady Marmondale, for the movie Moaning Crow. Ok, ¿Christina Records or Christina Records? Records. Records, exacto. Porque si dice records, ahí está diciendo grabaciones o en este caso, estudio de grabación, Cristina. ¿Ok? Entonces, records. Recuerda que el acento o la mayor fuerza de voz vale en el chords. Records, ¿ok? Verbo. Porque si dice records, en ese caso, la re, ahí significa el noun, el sustantivo, que grabaciones, discos o estudio de grabación. ¿Ok? Entonces, okay. Cristina, records. Okay, but that's great. So, along with other singers, ¿sabes qué es eso? Along with other singers. ¿Qué es eso, Katia? No, I'm not sure. Okay, along with other singers significa junto con.
Along significa junto, junto con otros cantantes. I see. Along with other singers sería junto con otros cantantes, ¿ok? Along with significa junto con, ¿ok? Muy bien. Entonces, record My Lady Marmalade para la película Moulin Rouge, ¿ok? Perfecto. Y la 2002, veamos este, Noria, ¿me la puedes leer a 2002? Okay. Yeah, 22. No, en este caso, no, 22 no. 2002 or 20... 2002. En este caso, 2002, no hay abreviación. 2002. Ah, ok. Tenía esa duda. Sí, exacto. Es que en este, como es este 22, suena raro. Por lo tanto, es 2002. Suena raro. Ajá. 2002, en este caso, 2002. Ya en el 2010 y 2010, ahí sí. Pero del 2001 hasta el 2009, ahí tenemos un poquito de problema. Tenemos que decir 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y luego 2010. 2011, ahí 20. Sí. Yeah. Okay. Ok, entonces sería 2202, sería 2002, ok? 2002. Cristina performs at the closing ceremonies for the Winter Olympic Games in Salt Lake City, Utah. Okay, Salt Lake City, Utah. Ok, mm-hmm. Perfect, great. So, performs, ¿quién sabe qué es performs? Presenta. Presenta, no. Exacto, presenta, ok. Muy bien, se presenta. Ok, exacto. Bueno, en este caso sería performs, es como que sí, presenta, pero no como presentadores, sino que canta, en este caso. Ok, no sería actúa, significaría en este caso, cuando utilizamos performs en presentadores, obviamente presentan, en cantantes canta. Presenta. Ajá, se presenta, en el cierre de la ceremonia de los Juegos Olímpicos. Sí, así puede ser, sí, se presenta, exacto, exacto. Entonces canta básicamente, en este caso porque es un artista cantante, es canta, ¿ok? Performs o se presenta para cantar, ¿ok? Se presenta para cantar en este caso. Ok, muy bien, perfecto. Teacher. Sí. Then, que performs meaning... If someone practice some sport like soccer, and if a speech is like Cristiano Ronaldo performs at the Bernabéu Stadium or something like that. Sí, es que el performs en este caso es un verbo que se utiliza cuando se presenta a alguien para hacer algo en lo que él es bueno. Para un deportista va a ser diferente, para un cantante es diferente, para un mago es diferente. O sea, performs es se presenta para hacer algo que ellos, en lo que ellos son buenos. Entonces el significado, bueno, entonces se presenta para cantar. Se presenta para. Exacto, para se presenta para. A lo que hace la persona. Exacto, se perform, se presenta para, exacto. Entonces se presenta para jugar, se presenta para cantar, se presenta para hacer magia, se presenta para bailar. Entonces es un verbo que tiene mucho significado dependiendo de quién lo está haciendo, ¿ok? Pero básicamente significa que lo hizo, va a un lugar para actuar, para hacer algo, ¿ok? Y bueno, la última tenemos 2004. ¿Quién este me la lee, por favor? ¿2004? Okay, perfect. Christina wins the best award debut. Okay, so Christina wins the best female pop vocal Grammy award for Beautiful. Ok, beautiful. Por hermosa, ok. Básicamente le dieron el premio por la mejor cantante hermosa, ok. Entonces, win the best female pop vocal Grammy. Grammy Awards son premios Grammy, ok. Award significa ahora premio. ¿Qué entonces? Award significa premio. Premio Grammy, entonces pop vocal por premio por cantar, ok. Por cantante de pop, ok. Pop vocal, entonces sería cantante de pop. Cantante, sí. Beautiful is a song. Ah, okay. Es una entonces, canción. Ah, okay, por donde no entendía. Okay, si yo como no sé de canciones, yo no escucho canciones, okay. Yo pensé que se refería de que por hermosa o no sé. Por título. Ah, okay, por título, okay. Entonces le dieron el premio por grabar Beautiful, okay, muy bien. Okay, ustedes son los expertos en eso. Yo solo traduzco aquí las palabras literales. Yo no sé qué son estas cosas. Okay, muy bien.
Entonces, sí, muchas gracias por aclararme eso, que significaba la canción, ¿ok? Entonces, no es por ser hermosa, sino que por haber cantado la canción hermosa, ¿ok? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿alguna última pregunta antes de terminar la clase? ¿No? ¿Todo bien? Perdón, ¿cómo dicen que es la traducción? ¿Cuál traducción? Disculpen. La del 2004. Oh, Cristina gana el premio Grammy por ser la mejor cantante de pop por su canción hermosa o Beautiful. Entonces, Beautiful es la canción hermosa. Ok. Sí, eso sí. Significaba, sí. Ok. Entonces, gana Gracias. Un premio Grammy por ser la mejor vocalizadora femenina en pop, ¿ok? Ok, perfecto. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Solo eso? Okay, perfect. That's good. Okay, so we are done with this then. Okay, entonces ya terminamos con esto. ¿Y qué creen? Ya terminamos la parte de la sección 4. Okay, entonces, sí, ya mañana comenzamos la sección 5 todos. Okay, y pues prepárense si todavía no han terminado la sección 4. Háganla, trabájenla, por favor, para que vayan al día. Okay. Y pues, como les digo, si terminamos antes, pues con la sección 5, podemos resolver un poco más de su duda, practicar un poco más speaking y así, ¿verdad? Pero tenemos que terminar primero la sección 5 y no podemos hacerlo, no podemos hacer algo más hasta que todos terminen. Así que, si quieren hacer algo más la próxima semana y más ya después de terminar todo esto, pues ahí les doy la motivación, ¿no? De terminar antes, ¿ok? Perfecto. Entonces, eso sería todo por hoy. That will be everything for today. You're dismissed. And I'm going to see you tomorrow, okay? Okay, see you tomorrow. Good night. Sleep well. Good night. Good night. Sleep well. Bye-bye. Take care.